Está bien, súbete. ¿Y a qué vas a la Ciudad de México? Voy en busca de mi tía Monina. ¿Y tienes permiso de tus padres? No. No tengo papá y mi mamá acaba de morir. ¿Y sabes dónde encontrar a tu tía? No, lo único que sé es que trabaja en un restaurante Plaza Garibaldi. ¿Plaza Garibaldi? Pero muchacho, ese lugar es muy grande. Y hay muchos restaurantes. ¿Y cómo le vas a hacer para encontrarla? No conozco a mi tía, pero sé que Diosito me ayudará a encontrarla. Pues sí que vas a necesitar la ayuda de Dios. Tú no conoces la Plaza Garibaldi. Ahí se juntan todos los mariachis de México y los turistas que van a oírlos cantar. Es un mundo de gente, muchacho. Aguascalientes a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me busca de hablador. Mariachi de Tecal están los soles. Es apero su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie pa' que la gente me jurara porque sí. Pero ahora que la encuentre y quedemos frente a frente, ¿qué me va a decir a mí? Es el mariachi de Tecal y tan los soles. Es ampero su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco de a carta cabal. Aunque unos piensen por ahí que yo me la echo de lado,
cuadra va a ser pelao que catrín de la ciudad. Me gusta ser charro entero, montado en un alazán, y no changuito matero con ribetes. Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco de a carta cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues soy charro mexicano, y a ver quién lo toma mal. Cantar con el corazón, canciones a mi ranchera. Y no son extranjeros de tambora y saxofón. Me gusta echar mis piropos, taratara la mujer. Y no chifliditos tontos, copiados no sé ni a quién. Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano. Sencillo, valiente y sano, franco de a carta cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional. Pues soy charro mexicano y a ver quién lo toma mal. Venga, yo real, ahí va la buena, sí señor. Tener como compañero un cuaco de buena ley, ligero y aventurero y también amigo fiel. Decir aquí donde quiera, alzando siempre la voz. Yo soy charro hasta que muera, si así lo quiere mi Dios. Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano. Sencillo, valiente y sano, franco de a carta cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional. Pues soy charro mexicano y a ver quién lo toma mal. ¡Ay, ay! Nada más traía 50 varos. Tanto esfuerzo para tan poco. El cuervo se va a enojar. ¿Y ahora tú? ¿Quién eres? ¿Yo? ¡Claro, güey! ¿Cómo te llamas? Julio. ¿Y dónde estabas? No te había visto. Es que acabo de llegar de mi pueblo. ¿Y qué? ¿Tú también le haces a la uña? ¿Qué? Olvídalo. ¿Tienes hambre? Claro, no he comido desde ayer. ¿Te escapaste de tu casa? No. Bueno, ya no tengo casa. Mi madre murió
Me querían meter un hospicio, pero yo decidí venir a buscar a mi tía Monina. Bueno, no te preocupes. Yo te voy a llevar con un amigo, el Cuervo. Él te dará alojamiento y comida. Bueno, hay que pirarse. Esos policías ya se han de haber ido. Me llamo Martín Marcelo Fernández del Río. ¿Qué te parece mi nombre? Bueno, que es más largo que un tren. La neta no sé cómo me llamo. Ese nombre lo leí en un periódico. Me gustó. Ya que somos amigos, puedes llamarme como todos. La Ardilla. Me gusta más Martín. Bueno, vámonos porque el Cuervo ya me ha de estar esperando. ¿Y este quién es? Él es Julio. Quiere trabajar, pero no tiene dónde quedarse. ¿Eh? Verdad, re flaco, hombre, muy fregado. A ver, ¿ves? No, parece que estás bueno para tragar. No, yo para que quiero una boca más. No me sirve para nada. Está un poco flaco, pero con la comida de Doña Lola podrá reponerse. ¿Verdad, Doña Lola? Ajá. Además está muy chamaco, digo, no voy a meter la pata. No, llévatelo, escúchatelo, vamos. Puede tomar el lugar del jilguero. ¡No me hables de ese chamaco! Pero si tienen hasta la misma edad. ¿Sabes cantar? Sí, yo cantaba en el coro de la iglesia de mi pueblo. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué sabes cantar? ¿Cuál te sabes? La que sea. Era, no es hablador. A ver, échale música allí. A ver si es cierto. Blancas, los jugadores.
que el cuervo recuate. Sí, muy cuate. Muy cuate, sí. Pero si falla o me mete en problemas, tú me las vas a pagar, ¿oíste? Ustedes han estado fallando. No traen lo suficiente. Y si no cumplen, les advierto que me las van a pagar. Y ya saben que yo no me ando con bromas, ¿eh? Lola, ¿ya está lista la cena? Ya, cuando quieran. Órale, a cenar. ¡Vamos, te esperan! ¿Se lastimó? ¿Lastimarme? ¿Qué va? ¿Por qué crees que pusimos estos costales aquí? El cuervo siempre nos tira para este lado. Ya lo tenemos medido. Oye, ¿quién es? Vive con nosotros. Si quieres, te la presento. ¡Juega! Hola, Anita, ¿cómo estás? Quiero presentarte a un amigo. Ella es Anita, la hija de Doña Lola, la que cocina. Anita, él es Julio, mi amigo. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola. Espero que hayas traído mejores cosas que ayer. Sí, mamá. Oye, ¿y qué trae en la canasta? Comida que le regalan en los restaurantes. Ay, a propósito de restaurantes, vámonos a cenar, que si no esos monos nos dejan sin nada. ¡Córrele! Es mejor que pague cuanto antes lo que le debe al señor Torres y evítese problemas. Él sabe que siempre ha sido buena paga. Solamente quiere unos días más. Ya no quiere darle tiempo. Escuche, les vuelvo a repetir que me decomisaron la mercancía antes de que pudiera entregarla. Yo no tuve la culpa de que sucediera lo que pasó. Tampoco es culpa nuestra. El jefe ya no quiere darle tiempo. Por favor, denme más tiempo. Estoy a punto de cerrar un buen negocio del que sacaré suficiente dinero. Maldita sea. ¿No es que imbécil es? Pague cuanto antes o aténgase a las consecuencias. ¿Qué quería ese guarura? Su dinero. Ese hombre no está jugando, Ernesto. ¿Qué harás para pagarle? Pues no lo sé. La mercancía estoy perdido. Y ellos no me darán más hasta que les pague. ¿Por qué no hablas con doña Cecilia? Ella puede ayudarte. ¡Estás loca! Tengo dificultades con ella. No puedo seguir disponiendo del dinero de su negocio. Empieza a sospechar de mí. Ya no me tiene confianza. Trataré de hablar personalmente con el señor Torres. Le suplicaré que me dé más tiempo para pagarle. Tengo miedo, Ernesto. Te has metido en tantos negocios raros que temo que te suceda algo. Saldré de esta. No te preocupes. Dale, mano, es un dólar.
Ya te ligaste a la gringuita. Es mío. No, mañana hay que entregar cuentas al cuervo. Siempre hay chance para clavarse una lana. Vámonos, que ya es su turno. ¿Yo qué hago? Tú te arrancas a cantar cuando yo te diga. Ahora. Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Chacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho. Haciendo mientras tú cantabas. Robar. Mira, cuate, me caes muy bien, pero no estamos en tu pueblo, estamos en México, y aquí el que no sabe vivir se muere, y el cuervo nos está enseñando a vivir. ¿Cómo? ¿Robando? Mira, el cuervo nos protege, nos da un lugar donde vivir, qué comer. Si alguien cae en Chirona, lo ayuda. ¿Qué es Chirona? La cárcel. ¿Y en verdad así lo hace? Eso dicen. Bueno, algunas veces. Como el jilguero. Cállate. Olvídate que oíste ese nombre. Martín, ¿estás enojado? Mira,
El cuervo me dijo que me hiciera cargo de ti. Así es que debes de hacer todo lo que yo te diga. Pero estás enojado. Como ya te dije, todo lo que ganemos se lo tenemos que dar al cuervo. Claro, que siempre hay chance de clavarnos una lana. Así que te invito a un pozole. ¡Pega! Buenos días. Buenos días, don Ernesto. ¿Está doña Cecilia? En su oficina. Gracias. Buenos días, doña Cecilia. Buenos días, Ernesto. Los ingresos de esta semana. Ahí está todo detallado. Es una mala época para Plaza Garibaldi. No hay llenos en los negocios. Es extraño. He oído que hay bastante afluencia turística. Señora, ¿desconfía usted de mi trabajo? Ernesto, en vida mi esposo siempre le confió la administración de todos los restaurantes. Yo quisiera continuar con esa confianza, pero... Nunca le fallé a su esposo. Creo que las cuentas están mal. Tengo motivos para creer que el sombrero y los otros restaurantes reditúan mejores ganancias. Doña Cecilia, si usted no quiere que yo siga al frente de sus negocios, decídase. Pero no me haga sentir como un ladrón. Cálmese. No lo estoy acusando de nada. Solo le pido que sea más consciente en los gastos. Pues si usted así lo desea, puede ir al restaurante y revisar los libros. Ya lo he pensado, Ernesto. Y así lo haré. No crea que mi parálisis me lo impedirá. Pero, doña Cecilia, a mí me parece que... Buenos días, Ernesto. Buenos días, señora. Muy bien, Tico, muy bien. Muy bien, Tucán. Muy bien. Óyeme tú... Cabeza de pollo, cada día están más atrasada, hombre. ¿Y tú qué, hombre? 100 pesos nomás. Es que la noche fue mala. Hacía mucho frío y la gente no fue a verme. Se me hace que ya no eres bueno para tragar fuego tú, fíjate. ¿Cómo que no sirvo? Sí sirvo. Aquí nadie puede hacer el trabajo mejor que yo. Momento. Pues la lagartija tiene razón. Nadie mejor que él para tragar fuego, sí, señor. Pero nadie para la uña como yo. A ver. ¡Vámonos! ¡Ay! Muy bien, muchachito, muy bien. Fíjate que tú eres el único que realmente ha seguido mi escuela. De lo cual me siento muy orgulloso de ti, ¿eh? De veras que me siento muy orgulloso de ti. Muy mono, ¿eh? Muy mono. ¿Y tú qué? Ya dije que a mí no me gusta robar. Yo solo vine a buscar a mi tía Monina. Bueno, está bien, no te preocupes. No se preocupe, mi condenado escuálido. Yo le voy a ayudar a buscar a su tía. Y se la voy a encontrar, ya verá. ¿Y ustedes, muchachos, qué les pasa? ¿Qué nos está pasando? Digo, cada día traemos menos. ¿Están viendo cómo está la carestía? De que todo sube. Y ustedes menos. ¿Qué pasa? Digo, ¿que no hay cariño aquí? Aprovechen. Si tienen al rey de los rateros aquí, a su majestad el cuervo, y se ponen ustedes a pajarear, aprovechenme, dígame qué quieren que les enseñe, y yo les enseño todo lo que quieran. Acuérdate, Julio, acuérdate de eso. Te voy a enseñar el arte de poder robar sin que sienta la persona absolutamente nada, como una cosquita, como una cosa hermosa, para que sientas la evolución del camino que te dará la vida con el tiempo. Y recuerda una cosa, que la honradez es un estorbo. No se te olvide eso. Vágrate, don Canuto. Canuto, él ahí. Lo que te quiero explicar es esto, mira. Don Canuto está lleno de campanitas, ¿no?
Esto está lleno de capar, cualquier movimiento, luego le suena todo el chacalaqueta. Suena todo cabrón, ¿no? Lo importante, el chiste, tener las manos de seda para que no se sienta absolutamente. Tu víctima no debe sentir nada en absoluto, ni cuando te acercas, ni nada, por ejemplo, que estás en el camión o parado así, que está el cuate pajareando en la puerta. Llegas tú muy mono, te le paras así. Entonces, tenemos que muy distraídamente, muy malamente, sin que lo note, le metes mano por acá. No sé qué me pasa en la mano, pero lo que no tiene nada malo en pelo. Entonces, por acá, muy suave, con la izquierda, la de los chuecos, la mejor mano. No pierde nada, se mete la mano muy malamente. Julio, ¿no estás poniendo atención a mis sabias enseñanzas, hombre? Ya te he dicho que la honradez es un estorbo. Y mientras no te metas eso en la cabeza, no serás nada ni nadie. ¿Me entiendes? Anita, vete al mercado. Y llévate a Julio contigo. A ver si para eso sirves. Ándale, acompáñala. Y mañana seguimos la lección, ¿eh? Mañana seguimos la lección. Ándale. Ustedes a trabajar, órale. No puede tener un momento de diversión, hombre. Nada de esto tendría que pasar si tuvieras en orden las cuentas. ¿Quieres dejarme en paz? Yo sé lo que hago. Ay, Ernesto, tarde o temprano la señora Cecilia te traerá un contador. Solamente quiero tiempo. Un poco de tiempo. ¿Y qué vas a hacer para solucionar tus deudas con el señor Torres? Pues no lo sé. Pero ya se me ocurrirá algo. Y ahora vete al restaurante, que no tarde en llegar ella. Fuiste un muchacho muy valiente y muy honrado. Espera. Ven, te lo mereces. ¡Gracias, señora! Mira, yo soy la dueña del restaurante ahí enfrente. Puedes ir a visitarme cuando gustes. ¡Cómo no, señora! ¡Vámonos! Fue muy honrado al devolverme el bolso. Tonto devolvió el bolso. ¿Y por qué hiciste eso? Tenía que hacerlo, Cuervo. De otro modo, el chofer de esa señora lo hubiera atrapado. Es verdad, Cuervo. Ese señor ya venía en busca de Martín. Mira, Julio, ya te he dicho muchas veces que la honradez es un estorbo. ¿Cuándo vas a aprender? Digo, ¿cuándo? Mira a tus compañeros. Todos son unas lumbreras en este honorable y honesto trabajo que tenemos. ¿Robar? No, que
tengo en tus partes la palabra, robar. Si robar es una gran palabra. Si hasta el gran Dimas, nuestro patrón, que fue un gran ladrón, Diosito lo perdonó y en premio se lo llevó al cielo. Y te voy a dar una última oportunidad, ¿eh? Esta noche se van a la Plaza Garibaldi. Se acercan a cualquier grupo de mariachis que esté tocando y empiezan a trabajar. Tú, Martín, le dices a Julio cómo lo tiene que hacer, ¿oíste? Está bien. ¿Estamos? ¡La comida está lista! Tomarme mi tequila, pa' pedirle a mis mariachis que acompañen mi desdicha, que me toquen mil canciones hasta ahogarme de borracho, olvidarme que esta noche se me ha ido de mí. Acompáñenme esta pieza para cantarles lo que siento, que me muero de tristeza del dolor que llevo dentro, que se quede aquí vibrando el cariño que le tengo. Por si alguna vez volviera, sepa que yo aquí la espero, pero ya amanece el día y no logro emborracharme, no se vayan todavía. Échense otra mis mariachis, aunque sea la despedida de la Plaza Garibaldi. Así quería yo agarrarte, chiquito. Tu cartera. Cartera. ¿Dónde vas tú? Vente, por si alguna vez volviera, sepa que yo aquí la espero, pero ya amanece el día y no logro emborracharme, no se vayan todavía. Échense otra mis mariachis, aunque sea la despedida. Plaza Garibaldi. ¡Cuervo! ¡Cuervo! ¡Se los llevaron presos! ¿A quiénes? A Julio, a Martín, al chico y a la lagartija. ¿Y ahora qué vas a hacer? No hay nada difícil que no pueda hacer el cuervo. Voy a sacarlos. Me siento muy mal. Cálmate, lagartija, cálmate. ¿Y ahora qué hacemos? Pronto vendrán a sacarnos. Ahí viene el cuervo. Buenas noches, caballero. Me enteré que están encerrados aquí mis sobrinos. ¿Es usted el tío de esos muchachos? Claro que sí, no noto usted el gran parecido. Bueno, posiblemente no note porque uso barba, ¿ve? Pero somos muy parecidos, sí, señor. ¿Sabe usted por qué razón los detuvimos? No tengo la menor idea, señor comisario. Señor delegado, si me hace favor. Sí, ¿cómo? Pues bien, los sorprendimos infraganti. ¿Que fregaron aquí, perdón? No, ¿eh? Es que no lo entendí. Infraganti. Ah, infraganti. Quiere decir que los sorprendieron tratando de robar a unos turistas. ¿Robando? Sí. ¿Ha dicho usted robar? Ah, con que con malas mañas, ¿no? ¿Ven por qué les he prohibido que anden con malas amistades? ¿Lo ven? Robando unos pobres turistas que lo único que traen son dólares. No, y menos ellos, señor, porque a ellos no les falta absolutamente nada, porque yo me la paso trabajando noche y día para que coman y para que no les falte absolutamente nada. No, no.
Posiblemente sea usted. Lo han de haber hecho jugando, ¿no? Son chamacos y juegan, pero ellos saben el dolor tan grande que me han causado. Sí, señor, lo saben, que me puede dar un infarto en cualquier momento porque ellos me conocen. Pero no. Déjeme decirle una cosa, señor juez. Delegado, por favor. Sí, señor delegado. Usted sabe, señor, que usted ha tenido hijos, nietos, chornos, sobrinos, a los que usted también adora, como yo adoro a estos condenados. Y mire usted el pan que nos... Ese es el pan que nos dan. Tengo mucha pena, señor. Es que yo nunca he estado en un lugar de esto, señor. Perdóneme, nunca en mi vida. Y me siento muy avergonzado. Perdóneme usted, señor comisario. Delegado, por favor. Del señor delegado, perdóneme. Ajá. Pero los voy a castigar. Me la van a pagar, sí, señor. Yo le prometo a usted que los voy a mandar a un internado. Allí van a estar internos. Mire usted, señor juez. Delegado, por favor. Ay, Dios. ¿Por qué me has hecho esto, señor? Yo que soy un hombre bueno, honrado, trabajador. Ya, ya, cálmese, cálmese. Mire, por ser esta la primera vez, los voy a dejar en libertad. Pero adviértales que si se repite, los mando a un reformatorio. ¿Me entendió? Sí, señor juez. Señor delegado, por favor. Y ya lárguese con esos muchachos. ¡Vamos, fuera! Sí, majestad. ¡Delegado! Vámonos. No sé que se me haya arrepentido, voy este. ¡Órale! Thank you.
Cantas muy bonito. Gracias, señora. ¿Cómo te llamas? Julio. Ah, ya recuerdo. Tú eres el chico que me devolvió el bolso, ¿verdad? Sí, señora. Desde ese día te he estado muy agradecida y quisiera ayudarte. Oye, ¿por qué no vas a mi casa? Haces algún trabajo allí y seremos amigos. ¿Aceptas? Sí, señora. ¿Pero puede ir también allá? Ay, claro que sí. Maclovia, dale la dirección de la casa al niño. Gracias, señora. Muchas gracias. Ay. Buenos días, doña Cecilia. Ya tengo los libros listos para que los revise. Está bien, Ernesto. Vamos a ver esos libros. Malo. Mejor vete por un doctor. ¡Pero apúrate! Pobre lagartija. La vida es muy dura, pero todos tenemos que aguantarla, porque no tenemos a dónde ir. Oye, Martín, ¿y tus padres? ¿Padres? No sé lo que es eso. Yo solamente tengo al cuervo. ¿Eres huérfano como yo? Pero tengo planes para cuando sea más grande. Pienso irme a un puerto y enrolarme en un barco. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para recorrer el mundo y hacer fortuna. Híjole, debe ser a todo dar. Yo también lo haré. Iré contigo. ¿Y ahora qué? Nada, Martín. Es que estamos muy chicos. Falta muchísimo para que crezcamos. Tienes razón. Creo que está muerto, muchachos. No estaba el doctor, pero en la farmacia me dieron estas medicinas. Demasiado tarde, hermano. Creo que está muerto. Sí, está muerto. Hay que sacarlo de aquí cuanto antes. Ayúdenme. Por aquí. Véngase, por aquí. Véngase.
pasó lo mismo que con el jilguero. ¿El jilguero también se murió? Sí. Primero cantaba ahí en la plaza, pero luego el cuervo le dijo que tragara fuego, como lagartija. Se enfermó, luego se murió. ¿Y crees que haga lo mismo conmigo? No, no si puedo impedirlo. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar una ambulancia para que venga a recoger a la lagartija.
Gracias, cuñado. Sabes, la mera neta, no te voy a causar muchas molestias. Nada más mientras se enfría la cosa en mi zona. ¿Sabes? Se han soltado las redadas y ya muchos de mis muchachos han caído en el bote. Chale, mano. ¿Qué disfraz es este? Es una bufanda fina para gente decente que no cualquier chango puede usar. Están gruesos estos chavos, ¿verdad? ¿Todos qué, cuñado? ¿Me dejas quedarme en la casa con mis muchachos? Está bien, Navajas. Pero que tu chamaco no se meta con los míos, ¿estamos? ¿Meternos con ellos? Es que uno sabe que el que se acuesta con niños, con su pan se lo coma. Ya. Que lo ven que aquí mi cuñado los va a dar techo y comida. Caray, cuñado. Lo veo y no lo creo. No has cambiado nada, fíjate. Siempre con ese corazonzote. Esa forma de dar y compartir. Se te sale del pecho el corazón, cuñado. Fíjate que por eso yo pienso que traías así a mi hermana. Uy, cómo te quería. ¡Ay! Qué bueno que se me prendió el foco para venir a verte. Y así, pues, gracias por el detalle de darnos a mis muchachos y a mí albergue. Bueno, vengan a cenar. Sí, ya era hora. ¿Ustedes qué esperan? ¿Y nosotros qué? Ustedes esperan el segundo turno. Eso sí queda comida. Somos muy trabones. Ustedes también van a cenar, pero antes se me lavan las manos. Casa. Híjole. ¿Y crees que nos darán trabajo? ¿Tienes padres, Julio? No. Entonces, ¿con quién vives? Vivo con el cuervo y otros muchachos. ¿Anita también vive con ustedes? Sí, ella es la hija de doña Lola, la que nos cocina. Entonces hace vivir en una especie de casa de asistencia social para niños, ¿no es así? Bueno, asistencia social es algo así como, bueno, como un orfanato. Bueno, pues creo que así es, más o menos. ¿Y eres feliz allí? No, pero no tengo que aguantarme hasta que encuentre a mi tía. ¿Tu tía? Bueno, ¿y dónde piensas buscarla? No lo sé. Solo sé que trabaja en algún lugar de Garibaldi, pero... Julio, háblame del cuervo. ¿Quién es? ¿Dónde viven? No sé, señora. No sé explicarle. Mejor me voy. No, espera, muchacho. Si no quieres hablarme de ese hombre, no tienes por qué hacerlo. ¿Sabes? Estoy muy agradecida de que Anita y tú hayan venido a ayudarnos aquí en la casa. Quiero que se queden a comer conmigo. Pero es que el cuervo se enoja si llegamos tarde, señora. Ay, no te preocupes, te daré una nota explicándoselo todo. Está bien. Ayúdame. Vamos a ver qué ha hecho Maclovia de comer. ¿Quién es? Fue el marido de la señora Cecilia. Un hombre muy bueno. ¿Y qué le pasó? Se murió.
¿Se murió? Sí, en un accidente de automóvil. Fue algo terrible. Ella logró salvarse, pero quedó inválida. ¿Y no tiene hijos la señora? No, nunca los tuvo. Pobrecita. Maclovia, pon dos cubiertos más en la mesa. Los niños se quedarán a comer conmigo. Muy bien. Mira, al lado de la escalera hay un baño. Ve y quítate esa pintura de la cara. Sí, señora. Ayúdame, Anita. ¿Cantaste muy bonito el otro día en el restaurante, Julio? Me gusta mucho cantar. Y luego de vez en cuando, allá en la Plaza Garibaldi. ¿Ah, sí? ¿Trabajas con algún mariachi? No, yo solo canto mientras mis amigos... ¿Qué ibas a decirme de tus amigos? Bueno, yo solo canto mientras mis amigos colectan dinero con los turistas. Y con ese dinero ayudamos al cuervo para que nos dé ropa y comida. Ah, sí, entonces debe ser un hombre muy bueno, ¿verdad? ¿Qué, dije algo malo? No, el cuervo es muy simpático y nos quiere mucho. Hablas así de él porque es tu tío. ¿Ah, es tu tío? Sí, señora, es hermano de mi mamá, que también vive con nosotros y nos hace la comida. Julio, una tarde de esta tráete a todos tus amigos. Maclovia les preparará unos sándwiches y unos refrescos. ¿A todos? Sí, claro, a todos. Bueno, pues si usted quiere, un día los traeré. Me voy al mercado. Me llevo a Manuel para que me ayude. Tu hermana me sigue odiando. Y sí, desde chamaco. Nunca le has caído bien. ¿Sabes? No te comprendo. Tratas a tus muchachos con mucho paternalismo y te conformas con las migajas que roban. En cambio yo, me tienen miedo. Saben que yo no ando con arrumacos. Por eso trabajan con dignidad. Tú no has venido aquí por problemas en tu zona. Dime cuál es la verdadera razón. Lo de las redadas es verdad. Y lo de la otra razón, bueno, tal vez quería verte la cara por última vez. Decía mi hermana. No, ¿qué cosa? Que eres un tipo débil y cobarde. ¿Y tú lo has venido a comprobar? Tal vez. Lo voy a pensar. Lo siento, Ernesto, pero ya son muchas las anomalías del sombrero y los otros negocios. Voy a ordenar una auditoría. Pero usted no puede hacerme eso. Ya le he dicho que los negocios andan muy mal. Lo dice como si temiera. Y tengo razón para ello. Una auditoría solamente demostraría que ha perdido la confianza en mí. Bueno, algo hay de eso. Necesito cuentas claras y solamente un contador podrá dármelas. Está bien, doña Cecilia. Solamente avíseme el día. ¿Y no sabes qué día? No. No lo sé, pero puede ser en cualquier momento. Si se realiza esa auditoría, Carmela, será mi ruina. Será mi ruina. ¿Y qué vas a hacer? No sé lo que voy a hacer, pero haré algo. Martín, tú ocuparás el lugar de la lagartija. Tú harás el truco del fuego. Yo, mangos. ¿Cómo mangos? Tú eres el mayor de todos, tienes que hacerlo. Charros, yo paso. Cobarde.
Chico, yo sé que tú no, tienes... No, pero yo no le entro. Tú tenías ganas de hacerlo. Digas lo que digas, no le voy a entrar. Cuervo, yo lo hago. Eso es lo que yo llamo un hombre valiente. Pues yo lo llamo un penitente. Cállese la boca, no me lo distraiga. Ofrecido, pero esta pomada te curará. Échale más, tengo que estar listo para la noche. No, Julio, el pollo tomará tu lugar. Tú nunca aprenderás a tragar fuego. Claro que sí, yo puedo hacer eso y más. Y todo lo que ustedes hagan, Martín. Está bien, pero no ahora que tienes la boca quemada. Pero es un poquito. ¿Qué te pasa? No quiero que hagas el truquito del fuego. ¿Por qué? ¿No te acuerdas lo que le pasó a la lagartija? Claro que sí me acuerdo, Martín. Pero a mí no me pasará nada. Yo estoy sano. Por ahora, pero después quién sabe. Bueno, Martín, creo que tienes razón. Lo pensaré. Así está mejor. Vamos por los demás. Vamos, Anita. Ay. No han de tardar. Oigan, mejor dejamos esto por la paz. Esos chavos nada nos han hecho. ¿Qué pasa contigo? ¿Te estás rajando? No, pero tampoco me gusta ser abusivo. Óyeme, grandísimo flaco. Son las órdenes del Navajas y no le gustan los rajones. Navajas lo que busca es un entre con el cuervo y nos está utilizando para ello. Cállense, ahí vienen. Miren a quiénes tenemos aquí, a los nenes del cuervo. ¿Qué, van por sus mamilas? Vamos por sus hermanas, güeyes. Pues a volar palomas, que esta calle es nuestra y aquí vamos a operar. ¿Operar? Primero te operan los sesos, porque ustedes no pertenecen aquí. ¿Y qué, tú no los vas a impedir? Métete con uno de tu tamaño. ¿Qué pasa para ti, mocoso? Ellos no tienen navajas. Tú cállate y saca también la tuya para darles un escarmiento. Muy bien, pues entonces tendrán que entrarle también conmigo. ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Ah, peleoneros, montoneros! ¡Lárguense! ¡Vamos! ¡Vamos! Vénganse, muchachos. ¡Señor! ¡Señor! Muchas gracias, señor. Pero si eres el mismo que se vino de aventón conmigo. ¿Qué pasó? ¿Ya encontraste a tu tía? Amiguitos tienes, muchacho. Ellos nos van a molestar. ¿Quieren que los lleve a algún lado? Pues si nos dan un aventón para el centro. ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Tú también! ¡Ustedes vengan conmigo!
como te digo, Julio. Yo vivo solo con la vieja. Y si tú no encuentras a tu tía y quieres irte a mi casa, aquí está la dirección. Muchas gracias, don Manuel. Lo tendré presente. Y ya sabes, si chamba quieres, también te la puedo dar. Gracias, don Manuel. Encuentre o no encuentre a mi tía, yo lo iré a visitar. Bueno. Ropita conseguí aquí en Tepito. Mira, ¿eh? Sí. Para todos los chamacos, mira qué padre. Sí, ellos te lo van a agradecer. Ya les hacía falta cambiar sus garritas. Ay, mira nomás. ¿Qué te pasa? Es el Navajas. ¿Qué? No me gusta para nada que esté aquí. A ver si le vas pidiendo que se vaya. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te he dicho algo? ¿Te ha hecho algo? ¿Qué? No, pero tú sabes cuánto te odia. Desde que estabas casado con su hermana. No me da buena espina. ¿Quién sabe qué se traiga entre manos? No te preocupes. Ignóralo. Pronto se largará con sus pasguates. ¿Qué? ¿Llegó Santo Claus? No, es ropita que les compré a mis muchachos. No me digas que se las vas a regalar. Claro. ¿Tú? Oye, pues que te estás volviendo loco. Lo dicho,
No más falta que les compre sus mamilas. Mira, muchachito, ya me colmaron la paciencia. Se me largan tú y tu amigo inmediatamente. Órale, ¿qué le pasa? Yo solo vengo con el navajas. De mí, ningún imbécil se burla. Y largo, largo de aquí los dos. ¡Cuervo! Quietos. Y lárguense al billar. Luego voy por ustedes. Bueno, ya se fueron. Y será mejor que tú también te vayas. Aquí no hay lugar para los dos. Naturalmente. Muy bien, señora. Era doña Cecilia. Las auditorías a sus restaurantes han comenzado. En 2 días estarán aquí. Ernesto, tienes que decidirte a hacer algo, pero ya. Sí, sí, lo sé. Lo peor es que mientras duren las auditorías no podré tocar un solo centavo. A riesgo de que me descubran. ¿Pero vos te robaste un almacén? No, ningún robaste, ni que nada. Pagué peso sobre peso. ¿Qué te pasa? Además de ropa nueva, mira. ¿Nueva? Bueno, casi nueva. ¿Casi nueva? Oh, digo, ¿qué querían? ¿Christian Pior o qué? ¿Y ahora lo que no hay? ¿Qué les pasa? Uh-huh. Esa te queda bien, mira. Un lado. ¿Qué escena más enternecedora? No cabe duda que eres un estúpido, cuñado. ¿Sabes qué? Tienes razón en lo que dijiste, que uno de los dos tiene que largar de aquí. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué traes tú, hombre? Que Plaza Garibaldi es una mina de oro que no ha sabido explotar. Así es que el que se va de aquí eres tú. Nada, ustedes háganse un lado, vámonos. Vámonos, sí, háganse un lado, vámonos. Para que vean cómo cae su protector. ¡Cuervo! ¿Qué hubo? Ahora sí, estamos iguales. Pero no, necesito esta porquería para acabar contigo. Pues yo tampoco. Ven acá, muchacho. ¿Dónde vas? Ven. ¿Por qué
qué acudes a mí, Julio? Es que usted me dijo que era mi amiga y que me ayudaría. Bueno, pero ¿qué te pasa? Es que el cuervo está muy mal herido. Ayúdenos, por favor, señora. Es todo lo que puedo hacer por él. Hay que llevarlo al hospital inmediatamente para tomarle unas radiografías, a ver si no hay una perforación intestinal. Voy a pedir la ambulancia. Ya lo has oído, Julio. Tu amigo tiene que ir al hospital. Está muy grave y allí lo atenderán bien. Cuervo. Tienes que ir a un hospital. ¿Sabes lo que eso significa? Claro que sí sé. Cárcel. Sí, pero nosotros nunca te abandonaremos. Hágale caso, señor Cuervo. Julio tiene razón. Sí, señor. Sé que debo ir a la cárcel y debo de pagar mis culpas. Porque lo único que hice fue enseñar a estos muchachos a robar. Pero son buenas gente. Y usted que está bondadosa, ayúdelos a ir por un buen camino. Que no sigan mis pasos. Ya verá que son recuates. Sobre todo este, Julio. Muy buena criatura. Anda buscando a su tía. Ojalá la encuentres, hijo. Ojalá. Ya no sigas, Cuervo. Nos estás haciendo llorar. Martín. Mi Martincito. Muchachos, olvídense eso que les dije de que la honradez es un estorbo. No, cuates. La honradez es una bendición de Diosito. Señor Cuervo, aunque enseñar a robar a los niños no tiene ninguna gracia, estos niños lo quieren. Y usted, a pesar de sus errores, pues los ha tratado bien. Y también los quiere. Haré lo posible para que la justicia considere eso. Señor, yo sé que no soy un santo, pero le voy a agradecer todo lo que haga por ellos. Gracias. Bueno, ahora lo importante es que usted se atienda a esa herida. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Dígale cuando venga que lo esperamos afuera. Está bien. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no
solo hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Comprenda, pero sigo siendo el bocadillos preparados en el comedor como ordenaste. Está bien, ve a la puerta, ya no deben tardar en llegar. Ahí viene. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y los demás? ¡Ahorita vienen! Ernesto, ¿cómo se atreve? ¡Maclovia! ¡Maclovia! Sin importancia. Con el sedante que le di, dormirá hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Llegaron, muchachos. Les preparé algo muy bueno de comer. ¿Cómo sigue la señora? Muy aliviadita. A propósito, quería hablar contigo. Vamos, muchachos, vengan. Vengan, vengan. Acércate, Julio. ¿Cómo sigue, señora? Muy bien. Yo soy como los gatos, tengo 7 vidas. Dame mis cigarros.
¿Qué te pasa? No puede ser. Esta es mi mamá. ¿Rebeca? Sí, cuando ella murió me dio una carta para mi tía Monina. Mire. Dios mío, mi hermana Rebeca me llamaba así cuando éramos niñas. No lo puedo creer, Julio. Tú eres mi sobrino. Yo soy tu tía Monina. Tía, por fin te encuentro. Te he buscado mucho, tía. Tía. Yo salí de la casa cuando todavía era muy joven tu mamá. Les perdí el rastro. Pero regresé a Mazatlán y no supieron darme razón. Nos cambiamos para Guadalajara, tía. Mi sobrino. Tía. 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 Thank you.